13 representantes de la oposición de Nicaragua fueron arrestados la medianoche de este jueves cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a los familiares de opositores arrestados por motivos políticos, quienes mantienen una huelga de hambre indefinida. Tamara Zamora alega que su hija, Amaya Coppens, fue arrestada solo por llevar agua a las madres que realizan la huelga en la parroquia católica San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya. Nosotros estamos demandando su liberación inmediata, es decir, ¿cuándo? En el uso de razón de cualquier humano, se le ocurre que vas a echar preso a alguien por ayudar humanitariamente, por pasar agua. Pero ya vimos pues que las escenas aquí en Nicaragua son atroces. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que además de las detenciones, impiden que la Cruz Roja y organismos pro derechos humanos asistan a las madres que mantienen la huelga. El régimen continúa reprimiendo y frente a la situación, el contexto nacional y el contexto internacional que le es adverso, porque la resistencia de América Latina está diciendo basta a la dictadura, y las 13, 16 personas que están presas ahorita en el Chipote están presas por solidaridad con las madres y padres que están en huelga de hambre desde ayer. Al cierre de este informe, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre las detenciones de los representantes de la oposición y de la huelga que mantienen los familiares de manifestantes arrestados. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América, para 100% Noticias.